Probablemente a través de una reunión, videoconferencia, llamada, visita a Valdebebas, es como Florentino y la directiva hablarán con Ancelotti y el staff técnico para decidir si efectivamente hay que lanzarse a por un 9 y es necesario, aparte de, por supuesto, cerrar las salidas que están pendientes. A la vuelta de la gira de Estados Unidos, lógicamente Ancelotti le dará a entender a la directiva lo que el equipo necesita, es decir, hay que echar a estos, bueno, no echar a estos en este sentido, sino hay que deshacerse de estos jugadores, hay que intentar darle salida y luego, por otro lado, sí o no necesitamos jugadores para reforzar la plantilla. Todo este tipo de cosas son de las que va a informar Ancelotti a la directiva porque se tienen que poner manos a la obra ya. Al fin y al cabo, entramos en la recta final del mercado de fichajes, estamos a 1 de agosto, nos quedan 30 días por delante, pero en el caso de que el Madrid se decida a lanzarse a por un jugador o dos o tres o los que hagan falta, hay que darse prisa porque si no, las negociaciones se ponen difíciles. Ya sabéis que todo se alarga y hasta el último día de mercado todo puede ocurrir, pero en cualquier caso que sepáis que sí, de esto lógicamente tienen que hablar la directiva y Ancelotti porque son de alguna manera el nexo de conexión para formar una plantilla lo suficientemente competitiva como para seguir adelante en esta temporada 2022-23, a pesar de que en mi opinión tenemos todos los ingredientes para ganar con los jugadores que tenemos y bueno, pues si viene algún refuerzo pues siempre puede aportar alguna cosa más, habrá que quitar alguna ficha, algún jugador y poco más, tampoco hay que desdoblar, ni cambiar, ni voltear lo que de hecho ya funciona, así que veremos a ver qué resulta de todo esto, pero reunión fijo que hay en los próximos días.